La labor de cuidar pollitos empieza desde antes de su llegada a casa, pues es mejor tener muchas cosas listas. Se necesita luz artificial, alimento para pollitos, comederos, bebederos, un acolchonamiento, bien sea paja, piruta o papel, por lo menos un termómetro digital para niños si es posible, y antes que nada, un corazón responsable y bien dispuesto para cuidarlos con mucho, mucho amor. Cuando los pollitos tienen su mamá o una gallina que los ha empollado, pues ella naturalmente sabrá qué hacer. Poca ayuda necesita, ahí no hay nada más que decir. Pero para la crianza artificial o sin gallina pasa lo siguiente. En cuanto a la alimentación, pues es muy sencillo, es concentrado o pienso para pollito bebé. Y no se recomienda darles hierba ni granos hasta que tengan el mes de edad. A veces el alimento lo consigues como preiniciación, iniciación o pollito. Y su comedero debe ser bien bajito y siempre tener alimento para que los pollitos puedan tomarlo cada que quieran. Y no hay que meterles el alimento en el pico, ellos mismos lo toman desde el primer día de nacidos. Además, un recipiente para el agua, pues ellos beben bastante, por eso siempre deben estar llenos, con agua limpia, y algo importante es que no deben ser más altos que el pollito para que no corran el riesgo de caerse dentro del agua y ahogarse. Se pueden meter en una cajita mientras están pequeñitos. Hay gente que hace una criadora. La criadora artificial es una caja o urna con un ambiente muy controlado que consta de una bombilla y muchas veces unos ventiladores pequeños. Pero eso es facilísimo de hacer solo con ver estas imágenes. El sitio y los utensilios deben estar bien limpios y el lugar, en lo posible, téngalo desinfectado. Resulta que cuando un pollito nace, él no posee la capacidad de regular la temperatura de su cuerpo. Por eso en el primer día la temperatura del ambiente no debe ser inferior a 37 grados centígrados. Esta es la razón por la que te mencionaba el termómetro. Se recomienda tener un ambiente ya calentito antes de la llegada de los pollitos, pero si llegan de sorpresa en una cajita de cartón con un bombillo, pero cuando es cajita es mejor usar bombillos de bajo vatiaje, por ejemplo unos de 30 o 40 watts o dos de 15 watts de los que se usan en diciembre que son súper fáciles de conseguir. Pero para criar ya más aves con mayor técnica te consigues los bombillos de criadora o de calentar pollos que son estos cónicos. Los hay de 150 y 250 vatios. Esas bombillas de infrarrojo hacen que caliente, pero no emiten mucha luz, entonces no afectan a los pollos como si lo hacen los focos normales. Si uno les da demasiada luz todo el tiempo los estresa, no los deja descansar bien, ya que en los primeros días puede ser muy bueno tener muy buena luz, pero a medida que van creciendo les puede perjudicar su desarrollo. Hay veces esas lámparas las consigues en ferreterías o en tiendas donde venden productos agrícolas. La semana crítica es la primera, en donde empiezan recibiendo 37 grados, la cual puede llegar incluso a 39, pero puede ser peligroso que baje de 37 en el primer día y al finalizar la primera semana terminan en 30 grados. Y con relación al piso, debe estar acolchonado. Lo más usado es la viruta. Ya sea que los tengas en piso o en cajita, el mejor indicador de que la temperatura está buena son los mismos pollitos. Cuando se amontonan muy cerca del foco es porque tienen frío. Si los ves lejos del foco es porque está muy caliente. Y si están distribuidos de manera pareja en el cuarto o la cajita, es porque la temperatura está súper buena para ellos. Entonces busca eso. Hay libros que dicen que solo cuando ya los pollitos tienen 2 meses se les deja temperatura ambiente. Sin embargo, si los has cuidado bien los primeros 20 y 30 días, de ahí en adelante apenas tenga buena plumita, ellos pueden estar al ambiente sin necesidad de calefacción. Bueno, siempre y cuando no vivas en un ambiente demasiado frío, por debajo de los 18 grados. El manejo de la temperatura es básico para tener éxito. En cuanto a la ventilación, el aire debe circular, pero no les debe dar de frente el viento. Esto va muy de la mano con el aseo que le hagas a la cama, porque si no se mantiene seca la cama, más el espacio reducido en que normalmente se crían, hace que el aire se sobrecargue de humedad, dióxido de carbono y amoníaco del popó del pollito, y todo eso hace que los pollitos deterioren su desarrollo e incluso enfermen o mueran. Entonces también hay que brindarles buen oxígeno para tener éxito en la cría de los pollitos y que no se enfermen. Es muy, pero muy importante. El lugar de alojamiento debe proteger a los pollitos de la lluvia, del viento y de los cambios bruscos de temperatura.
También debes pensar que a los pollitos no les gusta la suciedad, así que debe ser un sitio donde te quede fácil hacerles el aseo y mantenerlo en buenas condiciones sanitarias. Limpia los comederos y bebederos todos los días para evitar que se contaminen o que proliferen hongos y bacterias, principalmente durante los primeros 15 días de edad del pollito. Y el comedero se limpia también para eliminar esos restos de alimento que envejecen y pierden sus propiedades, incluso pueden desarrollar moho. Si tienes varios pollitos, hay que revisarlos de vez en cuando para no mantener agarrándolos. Es de vez en cuando, y se revisan en busca de magulladuras o si hay alguno enfermo o con heridas, etc. Y si alguno muere, toca retirarlo inmediatamente del sitio. Pero si el pollito nació bien y se le brindan las condiciones adecuadas, nada malo debe pasarles. A los pollitos también se les vacuna para prevenir enfermedades, pero hay mucha gente que no los vacuna, solo los cuida bien y no pasa nada. Lo de la vacunación lo abordamos en otro video de mi canal. Espero que esta información te ayude muchísimo. Está fácil, pero requiere de cierto cuidado y dedicación. Te saludo tu amigo Oscar Fox. Trata muy pero muy bien a tus pollitos. Muchos éxitos y hasta otro video. Chao.